pequeña reparo, un largo periodo de tiempo que tenía que ver con las trampas que yo anuncié en su día que iba a hacer. Me remonté ayer hace 2 millones de años para intentar ver cuál había sido el modo de vida tradicional en las poblaciones humanas o las poblaciones de nuestro linaje, para intentar analizar cómo habían sido, cómo se han producido los cambios que se han dado en las relaciones del hombre con el resto del mundo. Y ya les estaba hablando pues de una técnica de obtención de recursos proteínicos de origen animal, que seguramente sería el carroñeo, o eso proponía yo, y lo ponía como oposición a la hipótesis que se planteaba en los años 70 del siglo pasado, que era la hipótesis de Robert Agri, la hipótesis del cazador, que nos planteaba un panorama muy romántico de la historia humana, de lucha contra los elementos, contra la naturaleza, la obtención de presas, que daba un papel muy preponderante, mucho más de lo que luego hemos podido ver que en la sociedad. Decía que daba un papel excesivamente preponderante a los individuos masculinos del grupo, que les hacía a los depositarios de la responsabilidad de llevar los recursos al grupo, cuando realmente el relato etnográfico o el estudio etnográfico de grupos actuales con modos de vida tradicionales nos decía que eso no funcionaba así y que la responsabilidad de la nutrición estaba en manos del género femenino y de la recolección, de la actividad que proporcionaba mayor cantidad y mayor calidad de recursos. Y acabamos viendo cómo se había producido, cómo, cuándo y por qué, entre comillas, lo de por qué, se había producido el cambio ese después de 2 millones de años de historia biológica de los humanos dedicada al sistema de caza y recolección, cómo habíamos cambiado por otro sistema al que yo llamaba domesticación. Domesticación como control de la reproducción de los animales y las plantas para el propio provecho, y habíamos visto pues que ese sistema de domesticación aparece en varios sitios del mundo a la vez, o más o menos de manera simultánea, que están basados en cada zona del mundo en recursos que están disponibles, que están a mano, y que más o menos tienen una característica común, que es el situarse en latitudes medias, en las latitudes en las que es fácil hacer esto. Yo no viene mucho al caso, pero hoy están un pitillo en la puerta. Aquí nadie será un secreto ya, que soy un fumador empedernido. Estaba en la puerta echándome un pitillo con otro fumador empedernido, compañero mío igual, y decíamos que es que vivíamos en un sitio muy bueno, porque a fin de invierno pues uno puede estar en la calle, se aprecia el paso de las estaciones, hay distintos horarios a los que amoldarse en distintas fechas. Pues a los homínidos, a los humanos de la época de la domesticación, le debió pasar lo mismo, que empezaron a desarrollar el modo de vida en el sitio en el que se estaba bien, en el sitio en el que eso era realmente útil y productivo. Así que, característica general de todos los centros de neolitización, latitudes medias. Luego, en un instante, ya muy deprisa, acabando la clase, intenté hacer una pequeña relación entre la situación geográfica de los centros de neolitización y la situación geográfica de los centros de civilización, que es algo que se da posteriormente, pero que tiene cierta correlación. Se superpone bastante bien el mapa que tiene que ver con la neolitización con el mapa de la civilización, como si el cambio de costumbres de relación con el medio fuera de alguna manera un requisito previo para conseguir ese nivel de civilización. La civilización empieza sobre todo fundamentalmente por la agrupación de gente en ciudades. Ese es el primer rasgo característico. Bien, y me quedaba la última diapositiva, decía ya no voy a seguir más porque ya era muy tarde. Me quedaba con esta diapositiva que titulaba Consecuencias de la Revolución Neolítica. Entendía la Revolución Neolítica como el conjunto de el cambio de relación con el medio, es decir, la puesta en marcha del control de la reproducción de animales y plantas, y al mismo tiempo el cambio tecnológico de la piedra pulida a cambio de la piedra blanca. Esas dos cosas son las que se llaman revolución neolítica. Pues bien, yo decía que había una serie de consecuencias de la revolución neolítica y creo que aquí me quedé. Así que recuperamos esta diapositiva de ayer para analizar cuáles son las consecuencias de ese proceso. En primer lugar, ya lo habíamos comentado, nos vemos atados a la tierra.
Nosotros durante 2 días que hemos ido, no. Pero además, si saben, cuando empieza este cuento que yo les estoy contando desde ayer, es hace 2 millones de años, pues ya nos viene de antes. Ese tipo de relación con la naturaleza, de yo cojo lo que quiero cuando lo necesito, exigía, como veíamos ayer, que se cumplieran unas condiciones. Las condiciones tenían que ver sobre todo con la estabilidad poblacional. O sea, es imposible que una población en crecimiento intenso pueda hacer sostenible un sistema de cáncer de producto, porque los recursos se agotan o hay que irse demasiado lejos. Y yo ponía el ejemplo ayer de que los madrileños decidamos calentarnos o cocinar con leña mañana y que 5 millones de personas salgamos cada día de nuestra casa a buscarlo. Seguramente el tercer día nos tendríamos que ir a 50 días. Algo que es insostenible, hacer 50 kilómetros de ida y 50 de vuelta para abajo la ley. Es algo que no se puede hacer. Así que siempre el tema de la reducción requiere algo que tiene que ver con una dinámica de la población más o menos estable. Bueno, pues ese nomadismo que, al que estábamos obligados, pero que era sostenible, al cambiar las costumbres en el neolítico, se transforma en una unión muy cercana de los hombres con la tierra, sobre todo por lo que tiene que ver con los vegetales, porque los vegetales no son móviles, los vegetales también están atados a la tierra. Si nosotros queremos cultivar vegetales, está claro que tenemos que estar cerca de ellos, por lo tanto no podemos desplazarnos en kilómetros todos los días y cambiar de sitio. Al atarnos a la tierra hay una cosa que no había existido hasta ese momento y que empieza a tener sentido, que es la propia propiedad de la tierra. Yo pongo aquí mis plantas y lo siguiente que hago es poner una valla y decir esto es mío. Hasta ese momento nadie había tenido ninguna posesión en la naturaleza. Y en ese momento es en el que los humanos empezamos a necesitar el ser propietarios de aquel sitio. Que nadie venga a buscar nuestra cosecha y además de este sitio cerca del que yo vivo, que sea mío. Esa sensación de propiedad, aunque no sea una propiedad como la que tengamos ahora en el siglo XXI con los papeles y con el registro de la propiedad y con las escrituras, es otro tipo de propiedad, pero sí es verdad que la unión de la gente a un lugar empieza a, pues empieza a tener que ver, empieza a desarrollar ese sentido de la propiedad. Primera cuestión. Segunda cuestión, ya decía que el sedentarismo y la revolución neolítica y la producción de alimentos nos separaba un poco del medio porque nos sería cierta independencia. No necesitamos seguir el ritmo de las estaciones e ir migrando de un sitio a otro para conseguir los alimentos, porque somos capaces de generar unos excedentes. Excedentes alimentarios que sirven para aprovecharnos en las estaciones de las que vengan mal dadas, porque la climatología no sea ideal o porque los ciclos de las cosechas no nos apoyan. Bien, pues esa generación de excedentes lo que provoca es un cambio de los comportamientos de los humanos a favor de la acumulación. Fíjense ustedes que dos cosas más actuales, como dice, he dicho, más de rabiosa actualidad, tenemos eso: la propiedad de la tierra y la acumulación. Así que probablemente ese ánimo de tener más cosas, de poseer más, o de tener conciencia plena de esto es mío, nos venga de este momento de la historia de los humanos, de hace 10.000 años. Es cuando empieza a tener sentido, porque hasta ese momento no ha tenido ningún sentido. Todos éramos dueños de todo y todos podíamos disponer de toda la naturaleza. Siempre que, insisto, tuviéramos bajas densidades de la naturaleza. Ya comía antes en cuanto a las herramientas y útiles que se emplean. No lo sé. No lo sé, ya me gustaría contestar. Supongo que cuando alguien fabricara un buen útil lítico, lo guardaría. De hecho, se sabe en sociedades paleolíticas que la gente se desplaza hasta sitios lejanos para conseguir materias primas. Porque hay materias primas que aparecen muy lejos de sus centros de origen. Entonces se supone que había cierto sentido de la propiedad con algo que es transportable. Se mueve, no se mueve, no es algo que se quiere. Las cosas que se pueden transportar probablemente se hubieran cierto sentido. Pero ¿cuál era la capacidad de transporte de un hombre de 25.000 años? Una mochila o algún tipo de saco. Vamos, ¿cuánto arrastramos nosotros ahora con nosotros en el mundo? Yo, aquí la mayoría de los jóvenes todavía estarán vinculados con la familia, pero algunos que no lo somos tanto, llevamos unas cuantas mudanzas encima. Es increíble la capacidad de acumulación que tenemos los humanos actuales, al menos de esta sociedad,
de acumular basurillas, porque en el fondo son basurillas, ¿no? Pero yo les aseguro que mis cajas de libros ocupan y pesan una barbaridad, porque me ha tocado cargarlas al menos 3 o 4 veces. Y que el equipaje que necesitara alguien de ese mundo, por muy importante que fuera, sería muy bien. O sea, sería algo que podría transportar uno mismo encima con la propia atracción de animales. Por lo tanto, no ese sentido de propiedad que tiene que ver con la tierra, de esto es mío y me veo obligado a cargarlo en algún momento, que será el escalón. ¿He contestado la pregunta? Bueno, podemos seguir discutiendo, ¿eh? Podemos seguir discutiendo. Como segunda consecuencia, ¿sí? Habíamos hablado de esa, ese distanciamiento que cogemos de la naturaleza, que nos permite acumular, porque somos capaces de generar excedentes. Bien, pues esos excedentes lo que permiten es que cambiemos de manera de actuar en el modo individual. Durante la época de cazadores-recolectores, cada uno de nosotros estaba obligado a salir en algún momento a buscarse su sustento. El que se generen excedentes puede liberar a algunos miembros de la sociedad de salir a buscar su sustento. Porque como hay comida aquí, ¿para qué vamos a ir a buscar? Entonces, si yo tengo comida aquí y tú sabes hacer otro tipo de trabajo, yo te doy comida y tú me ofreces tu trabajo. Tú no necesitas salir de aquí y yo me veo obligado a producir un poco más para tener excedente para darte a ti. Es una manera un poco primaria de expresarlo, pero es así. Eso genera la posibilidad de vivir el trabajo. ¿Quién de ustedes piensa que sabe cuál fue el primer empleo de la historia? El primer empleo por cuenta ajena. Panadero, vendedor de periódicos, el administrativo. ¿Cuál sería el primer empleo de la historia? ¿El chamán, el que tenía conexión con los dioses? ¿O el militar, que es el que se encargaba de cuidar la propiedad de él? Probablemente uno de los primeros empleos por cuenta ajena que hubo fue el de mercenario. Entre comillas, lo de mercenario es una palabra muy actual, muy reciente. El que me encargo de la defensa de tus tierras. Y a cambio tú generas excedentes para visitarme a mí. Yo necesito ir a buscar mi propia alimentación y a cambio ocupo mi tiempo en defender tu tierra. Si eso lo extrapolamos a estos tiempos actuales, pues ya sabemos lo que significa. Las luchas en las que estamos metidas todos por los recursos naturales, por las propias fronteras y por todas esas cosas que son muy habituales. De nuevo, volvemos a ver ciertas cuestiones que son muy actuales de la naturaleza humana que pueden tener su origen en este cambio de los tiempos. Bien, dejando esto de lado, podemos ver que hay otro tipo de consecuencias que tienen otro estilo, pero que no por ello dejan de ser relevantes. Se establece una relación entre el hombre y las especies domesticadas muy especial. Una relación que desde el punto de vista de un biólogo se podría calificar como simbiosis. Es decir, una alianza en la que los dos obtienen ventajas. ¿Qué ventaja obtiene un humano de controlar la reproducción de una especie? Pues que tiene recursos, los recursos de preferentes de esa especie, un poco cuando quiere. ¿Qué ventaja recibe la especie domesticada? Pensé que alguien me diría ninguna, porque encima me lo voy a comer, ¿no? La protección para poder reproducirse a su antojo. Es más, cuando más te reproduzca, mejor. Más te animo y más te protejo. De forma que podríamos decir que es una relación de parasitismo, podríamos llegar a pensar que nosotros estamos parasitando a esas especies, pero no, los dos obtienen beneficio y si hay un beneficio mutuo, esa relación biológica se llama simbiosis. Así que nosotros lo que hacemos es ponernos de acuerdo y establecer una alianza con esas especies. Me da igual la oveja, el trigo. Cualquier ejemplo vale. Yo voy a coger semillas de trigo y voy a favorecer su reproducción. Si esto lo trasladamos a parámetros estrictamente darwinistas, fin de eficacia reproductiva, aquí de lo que se trata es de pasar más genes a la descendencia, eso es lo que nos decía Darwin. Entonces, si solo es pasar más genes a la descendencia, el trigo que se ve favorecido, sembrado, regado o ayudado para germinar por un humano es capaz de generar más copias a la descendencia que el trigo silvestre.
Por lo tanto, la relación, en esos términos estrictamente darwinianos, funciona. Segunda cuestión, que quiero tratar. La selección artificial. Ayer veíamos esa diapositiva que ya titulaba Fálica, de los tamaños de la mazorca de maíz y cómo van cambiando con el tiempo. El creador, el manipulador, que en este caso es el papel que cumple el humano, es capaz de mejorar mucho el tamaño de los recursos esos que obtiene para su alimentación. Es decir, es capaz de generar mucha más producción de ese control de la reproducción. Pero es que además es capaz de dirigir esa producción. Es capaz de elegir qué individuos son los más apropiados para cruzarse, para que en la siguiente generación nos dé más producción y nos dé la opción de volver a elegir qué individuos son los más avanzados o los más productivos y volver a cruzarlos entre ellos. O sea que ahí los humanos empezamos a jugar, entre comillas, a ser Dios y a manipular el resto de la naturaleza. Por lo tanto, la selección natural no es el único agente selectivo que está influyendo ya la naturaleza, sino que está existiendo un factor de selección que es una selección artificial dirigida por los propios humanos con el cura. ¿De acuerdo? Bueno, pues como en otras ocasiones, a mí lo que me interesaba de toda esta chapa que estoy dando es separar los dos tipos de consecuencias que tiene un fenómeno de esta clase. Unas consecuencias culturales y unas consecuencias biológicas. Como nosotros ya hemos hecho de la cintura nuestra forma de vivir, ya hay que medir las consecuencias tanto en el plano de la cultura como en el plano de la biología. Me había dejado lo del cambio de la dieta humana. Por supuesto, la acumulación, los excedentes alimentarios, la simbiosis, lo que produce es que nuestra dependencia sea extrema de un pequeño número de genes. Mientras que la vida idílica del cazador recolector consiste justamente en aprovechar la riqueza de la variedad. Un día como peras y otro día como manzanas. Si paso cerca de un manzano me como una manzana y si paso cerca de un dorado me como una pera. Pero cuando empezamos a cultivar ya solo tenemos grano y grano y grano. Ayer hablaba de los tres centros de alimentación y de la especie vegetal preponderante en cada uno de ellos. En el creciente fértil, en el oriente próximo el trigo, en el oriente lejano el arroz o el mijo y en Mesoamérica y Sudamérica el maíz. Bueno, pues no nos falta para llenar la barriga, pero nos falta variedad, nos falta riqueza. Entonces lo que hacemos es establecer un cambio dietético que consiste en un mayor peso proporcional de los cereales, del alimento base, de los hidratos de carbono, de hidratos de carbono muy concretos en cada sitio, y además con pérdida de variedad. Somos capaces de generar excedente, pero de eso que estamos cultivando. No somos capaces de generar excedente de todo. Ese cambio en la dieta hacia una alimentación más monótona, más similar, tiene consecuencias a largo plazo, pero de eso voy a hablar más. Así que ese aspecto es también una consecuencia biológica de la revolución analítica, pero prefiero aplazarlo para mañana porque seguro que mañana tenemos oportunidad de discutir.